incroyable. Merci. Aquí arriba está el Águila de Toledo. Este es por donde empezaron a decir que era ese, dije el Águila de Toledo, y ya, pues el Águila de Toledo ya es conocido en el mundo entero. Pues que fue para mí una sorpresa porque me lo decían los mismos compañeros, tú sabes lo que estás haciendo, y digo, pues ganar. Dices, sí, pero ¿qué carrera estás ganando? Es que no te das ni cuenta tú mismo lo que estás haciendo. Y sí, así fue. Y cuando gané, pues no me dejaban luego tranquilo, porque la fama tiene dos cosas, que no eres dueño de tu persona. Bueno, cuando llegué aquí había 14 bandas de los pueblos, el gobernador desde las 9 de la mañana fue un éxito que, bueno, todo Toledo lleno, porque el mayor recibimiento que se ha hecho, ni el Papa, ni cuando el caudillo, ni nada, ha sido el de Bamontes. ¿Dónde vas? Me los bajo ahora para allá. Venga, ahora. Y yo donde vivía era en esos miradores. Abajo. Sí, sí, ese es grande. Tiene un salón. No, 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 no es lo mismo. Como dice el otro, pero ay, la vida cambia, la vida claro. Cambia. Ay, mira, que te están haciendo una foto. Ay, perdona. ¿Cómo ha sido escalador? ¿Cómo es? Pues porque entrenaba. Yo pienso que tuve una época que yo trabajaba en el mercado y andaba con una carretilla. Y Toledo, con las cuestas, pienso que todo lo que yo tenía que hacer para repartir toda esa verdura que lleva con ciento y pico a la espalda y empujando, creo que ha sido una de las cosas que a mí... Pero vamos, donde está el organismo... Es como un coche, si no tiene buen motor, no tiene buenas marchas, ni tiene buen embrague, ni tiene carburador, ni nada. Y yo, para mí, era el conjunto en sí el sacrificio que yo he llevado. Yo siempre digo que Carlos V nos entregó su águila bicéfala de emperador, pero quien la hizo volar para llevarlo a los montes más altos de Europa fue... Pero él iba allí en el coche, porque joven éramos cuando nos conocimos, porque era eso, treinta y tantos estudios. Yo, para mí, porque siguen pasando reportajes de este índole, y cuando ven estos reportajes que son distintos a lo que hoy día se vive, aquí es donde está el cambio, que ven el sacrificio que hemos tenido que llevar, el ciclismo entonces, que era cambiar, como habréis observado, hasta con los dientes un tubular, el tener que hinchar la rueda y tener que dar persecución durante kilómetros y kilómetros hasta que entrabas al grupo. Todo eso hoy día no existe, y esto es lo que está faltando al ciclismo. ¿Quién fue el mejor grimpeur de la historia? De todos los tiempos, no soy yo a decirlo, soy yo. Pero si tengo que decir como Dominguín, soy yo. Luego Charlie Gold. Luego, en segundo lugar, Van Impe. Y en tercero, Massignano Tacone, o Dotó. O hay como 10 corredores mínimo, 10 corredores mejor que el francés que tiene ahora mismo el rey de la montaña con 7 puertos. Yo digo, Ronque. Pero es que yo no le quería ni nombrar, porque es que no merece dos de ellos. Culpa de ellos.